Desde el Concello estamos colaborando con un programa que están haciendo a Asociación Española contra el Cáncer y AFAGA para atender y apoyar a las personas con vulnerabilidad psicológica ante la crisis. Son casos de ansiedad, insomnio y problemas derivados de la tensión de la pandemia que necesitan de apoyo. Nosotros lo que hacemos es recibir las llamadas y el conocimiento de las personas que están en esta situación a través del 010 y desde ahí los derivamos a la Asociación contra el Cáncer o a AFAGA. Pero además, y para casos no tan severos, nosotros tenemos un acompañamiento telefónico de voluntarios que desde sus viviendas y en conocimiento del teléfono de personas que están en soledad, generalmente gente mayor, pues hacen acompañamiento telefónico, le hacen una llamada telefónica, se convierten en una especie de acompañantes que cada día o cada X días o cuando la persona que vive en su casa aislada quiera, hace una llamada telefónica y se lleva adelante una conversación. En segundo lugar, seguimos atendiendo y de forma importante a los comedores, a la gente que no tiene medios para poder sufragar su alimentación. En el concello hacemos y repartimos cada semana 1.500 comidas, de las cuales en torno a 850 se cocinan en el albergue y se llevan bien al pabellón, bien al propio albergue o a gente que va al albergue municipal, y unas 600 se hacen a través de catering en todos los días de la semana y especialmente los domingos. Además, repartimos en torno a 2.000 comidas que cocinan los comedores del Hogar de San José y de las Misioneras del Silencio. Estas dos instituciones tan importantes hacen en torno a 350 menús diarios, una de ellos 5 días a la semana y la otra 7 días a la semana. Y nosotros con furgonetas los repartimos. De tal modo que está habiendo en este momento en Vigo una entrega de 3.500 menús de comidas a 3.500 personas que los están utilizando. 3.500 personas que comen una vez, es decir, muchas son repetidas y por tanto puede no ser el número 3.500, pero se dan todas las semanas en Vigo 3.500 menús de comida. El ayuntamiento 1.500, los comedores sociales San José y Misioneras del Silencio 2.000, que nosotros repartimos a las viviendas de la gente que lo necesita. Y por otra parte, Vitrasa está poniendo en marcha una campaña para recoger alimentos en supermercados. Y nosotros, el Concello, estamos cooperando con esta opción de Vitrasa. Se colocarán carros de la compra para que los clientes de los supermercados puedan dejar allí alguna donación de alimentos, ¿verdad?, que serán el martes 7 y el miércoles 8, martes de Semana Santa y miércoles de Semana Santa. ¿Quiénes cooperan? Cooperan, además del Concello y de Vitrasa, cooperan Alcampo, El Corte Inglés, Eroski, Gadis, Freud y Mercadona. Y esta comida recogida se va a entregar a la Fundación Casa de la Caridad y al Hogar San José de Vigo. Bueno, pues esta fundación es la que recibirá los alimentos que se recojan en estos supermercados, en una iniciativa de Vitrasa que el Concello apoya.